con esta lluvia de arroz, eran recibidos por sus amigos y familiares Manu y Lucía tras convertirse en marido y mujer. Lluvia que no sería la única, ya que este día tan especial estuvo pasado por agua, pero esto no impidió que la alegría y la felicidad fuesen los protagonistas. La pareja recibió al mal tiempo con buena cara y la sonrisa de todos convirtieron este día tan importante en una fecha inolvidable, un 27 de septiembre de 2014 que estuvo lleno de momentos especiales. Pues sí, Manu y Lucía no perdieron la sonrisa en ningún momento, y es que para ellos lo verdaderamente importante es que ese día se convertían por fin en marido y mujer. Todo ello en una jornada donde la exclusiva fue testigo directo de un 27 de septiembre donde encontramos lo primero de todo a un novio nerviosísimo a la espera de la llegada de Lucía. A las 5:30 de la tarde, 30 minutos antes del gran momento, a las puertas de la ermita Nuestra Señora del Retamar de las Rozas de Madrid, un novio nervioso y emocionado esperaba de pie a que llegaran los primeros invitados. Ahí estaba Manu, hablando con sus padres y disimulando los temidos nervios. Nos recibió con una sonrisa y vestido para la ocasión. Llevaba un traje negro de chaqué y chaleco rosa palo con el que quería sorprender a Lucía, quien esperaba encontrar a su futuro marido con chaleco azul, color que aún así estuvo presente, porque nuestro flamante novio no solo eligió su ropa, sino que hizo de estilista de sus amigos más cercanos. Bueno, pues la verdad que queríamos algo distinto y elegí el chaqué por no ir de traje convencional, y luego todos le hemos dicho a todos los amigos que se vistan también, todos los más cercanos, que vayan de chaqués para todos iguales. Y luego, la verdad, los colores, a mí Lucía se esperaba que fuese de azul seguramente, así que se va a llevar una sorpresa. Mientras hablábamos con Manu, iban llegando los primeros invitados a los que él recibía igual que a nosotros, con una enorme sonrisa que delataba su alegría. Los recién llegados no paraban de comentarle que ahora sí tenía cara de novio y preguntaban por los temidos nervios. Y sí, estaba nervioso. Bueno, pues la verdad es que un poco de nervios, estoy un poco nervioso ya, se aproxima la hora. Pero vamos, bien, ¿eh? Muy bien, muy contento, la verdad. Pues ayer he estado casi más estresado que hoy, ayer, y luego hemos dormido cada uno en nuestra casa, pues la verdad es que es un poco distinto. Hemos dormido otra vez con nuestros padres y se nota. Para echarnos un poquito de menos por la noche, ¿no? Y aunque nuestro protagonista supo esconder los nervios, no pudo ocultar la emoción cuando le preguntamos por la que se convertiría en su futura mujer, Lucía. Tengo ganas de que llegue, de verla y ya de estar juntos, ¿no? Pues guapísima, alegre, no sé, me da fiel, me emociona, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito! Espera. Vale, pues dinos, aparte de describirnos la que es muy guapa, ¿qué tal? Dinos qué te aporta a ti como pareja. Estabilidad, felicidad, todo, la verdad. Todo, porque si no, no. Pero el resto de la familia tampoco se libraba de la emoción. Había llegado el gran día y Encarnación y Manolo, los padres del novio, esperaban junto a él la hora del enlace. Encarnación tenía además una doble misión, madre y madrina del novio, y estaba más que preparada. No paraba de repetir que por fin había llegado el día. Parecía no creerse todavía que Manu, su hijo, finalmente se casaba. Estaba guapísima con un vestido rojo de Carolina Herrera, chal de seda negro y tocado a juego. Nos confesó que no estaba nerviosa, sino feliz. Pues no estoy nerviosa, estoy feliz. La boda de mi hijo, un poquito emocionada, ahora muy feliz, pero vamos, muy feliz. Es lo mejor que me ha podido pasar. Poco a poco iba pasando el tiempo y se acercaba el gran momento. Algunos invitados iban cogiendo sitio en la ermita, otros se quedarían fuera. Y mientras tanto, los amigos de Manu ayudaban a que todo estuviera preparado. No sin dificultades, encendieron las velas que adornaban el camino al altar. Y así, sin darnos cuenta, habían llegado a las 6 de la tarde, pero la novia se retrasaba. Parece que Lucía iba a hacer esperar al novio, como suele ser tradición. La mayoría de los invitados ya estaban allí y comenzaba a hacer su aparición otra de las protagonistas del día, la lluvia, que hizo que los invitados se resguardaran bajo el porche. Pero 10 minutos después, a escasos momentos de la llegada de Lucía, el tiempo dio una tregua y unos tímidos rayos de sol recibieron al coche nupcial. Así
así llegó Lucía con un poquito de retraso para poner más nervioso si cabe a Manu. Pues llegó, además de tarde, llegó guapísima, radiante y con una sonrisa de oreja a oreja. Así, cuando estaban todos los invitados preparados en sus bancos, con los padrinos en el altar, con el novio esperando, apareció Lucía en brazos de su padre, su padrino, hasta el altar. Y así comenzaba una ceremonia marcada por muchos momentos emotivos y muchas anécdotas y toques de humor que vemos a continuación. Sobre las 6:20, con todo preparado, hacía por fin su aparición la novia. En un impresionante Mercedes de colección, azul oscuro, llegaba Lucía acompañada de sus padres, Luis y Eufemia. La novia radiante consiguió salir por fin luciendo su mejor sonrisa y un impresionante vestido con la espalda descubierta. Su madre y Rosa, tía del novio, le ayudaron a colocar todo en su sitio para que al entrar estuviera impecable. El cortejo nupcial atravesó el camino hasta la ermita ante la atenta mirada de los invitados. Íñigo y Tristán, encargados de llevar las arras y los anillos, les esperaban en la puerta y condujeron a Lucía y a su padre hasta el altar. Ahora sí, podía empezar la ceremonia. La ermita estaba llena. La pareja llevaba viendo este idílico lugar desde sus comienzos como pareja y siempre pensaron que sería allí donde se casarían. Así que dicho y hecho, decorada con flores y velas, nada recargada, reunía la sencillez que buscaban los novios. Sencillez a la que contribuyó el sacerdote, don Andrés, que se encargó de que fuera una ceremonia familiar y cercana y en la que los protagonistas fueron los familiares y amigos. El primero en aportar su granito de arena fue el padre de Manu, Manolo, que muy nervioso quiso felicitar a la pareja y darles algunos consejos. Este acto que hoy nos reúne a todos, ellos quieren confirmar todo el amor que se tiene. No, que os iba a decir algo más, pero es que no me gusta decirme, os iba a decir algo más. Espero que nunca os hagáis del camino de la familia, que es el camino de la verdad y la libertad. Y de todo corazón, os deseamos. Palabras llenas de afecto que hicieron sonreír a todos y a las que siguió la madre de Lucía, que también hizo una pequeña lectura. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni ser de lo importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se le agrada algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca va a ser. Palabra de Dios. Los novios seguían muy atentos la ceremonia y no faltaban las miradas y las muestras de cariño. Cariño que Manu quiso recalcar leyendo unas preciosas palabras dedicadas a su futura mujer. En la vida, muchos de nosotros nos empeñamos en buscar ese maravilloso botón de pausa del que todos hablan y que no existe. Tratamos de parar el tiempo, seguir actuando igual que ayer y dejar que las cosas que ocurren a nuestro alrededor actúen sobre nosotros. Yo tampoco puedo parar el tiempo. No puedo decidir qué cosas me afectan y cuáles no. No puedo impedir pensar en el ayer y echaros de menos. No puedo evitar darle vueltas a mis sueños ni dejar de pensar en qué pasaría si hubiese hecho otra cosa en otro momento. Pero sí puedo parar yo. Puedo pedir perdón si es necesario y hacer hoy lo que no supe hacer ayer. Puedo dormir, soñar algo nuevo y despertarme junto a ti sabiendo que eres capaz de dar respuestas a cada una de mis preguntas. Sabiendo que eres capaz de dibujar un sol entre las nubes y que me das por cada duda mía un abrazo. Puedo levantarme junto a ti sabiendo que eres capaz de enseñarme otro camino cuando creo que todo está cercado. Puedo ser valiente y decir que no me gustan tus normas, pero tampoco las mías. Puedo pensar que la tormenta nunca pasa, pero sé que junto a ti llegará la calma. Puedo saber con exactitud que junto a ti creeré en el ayer e imaginaremos el mañana.
por fin comenzó el momento de la verdad. Manu y Lucía declararon su amor ante todos los invitados, que respondieron con un aplauso. Y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Lucía, te quiero a ti, Manu, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Vamos a darles un fuerte aplauso. Aplauso tras el cual tuvo lugar una de las anécdotas más simpáticas. En lugar de la música, comenzó a escucharse por megafonía la retransmisión de un partido de fútbol. Incidente que arrancó una sonrisa a los allí presentes y con el que seguro que los más futboleros estuvieron más que encantados. El pequeño Tristán acercó los anillos a la pareja, anillos cargados de significado especial. El de Lucía era el anillo de pedida y el de Manu pertenecía a su abuela. Con ellos los novios sellaron su relación y mientras se los ponían, Manu demostró que no estaba tan tranquilo como decía. Lucía, recibe esta alianza en señal de mi amor a mí, a ti y fidelidad. Anécdotas aparte, ya convertidos en marido y mujer y tras el intercambio de las arras, la pareja pudo escuchar a José y a Raquel, que en representación de todos sus amigos quisieron dedicarles unas palabras. Que nada, que gracias, hablo en nombre de todos, gracias por hacernos partícipes de este momento, gracias por ser mi amigo durante estos más de 20 años y bueno, Lucía, gracias por tenerlo aquí y nada, que... Voy a ser conciso porque además hace un calor que está por ejemplo. Que os quiero y nada, que lo que hemos vivido estos 20 años, 5 años, que van a ser muchos más, lo vamos a seguir pasando bien. Y gracias por confiar en mí. A Lucía te voy a decir que enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Que después de tanto tiempo intentando probarte a Manu, estás un poquito más cerca de conseguirlo. Solo un poquito, que sabes que esto no significa nada. Solo un poquito, pero bueno, te preguntaré el secreto. Felicidades, tíos. A Manu, que no te preocupes, que por supuesto seguiré intentándolo. Ahí, pico y pala, que no te voy a dejar toda la vida en ella. No, 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 no te haría eso. Tú no te preocupes, yo seguiré intentándolo. ¿Qué más deciros? Pues para terminar, porque vamos a hacerlo también un poco corto, voy a hacerlo con una frase hecha, que dice algo así como que un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Así que solo espero que la vuestra sea cortísima. Y tras escuchar a sus amigos, llegaron las firmas, las felicitaciones, las fotografías y el momento que todos esperaban con arroz en mano. Ahora sí, ya podemos decir aquello de que ¡vivan los novios! Sin duda, una ceremonia entrañable que no dejó a nadie indiferente. Uno de los que vio todo en primera fila fue el padrino. Esto es lo que nos contaba minutos después. Muy guapísimo, maravilloso. Claro, pues dirán que soy su padre, pero bien. ¿Cómo se siente ahora que ha casado? Contento. Feliz y tranquilo y sobre todo que la cosa vaya bien. Para adelante. Eso es, nada más. Y por supuesto, lo más importante era saber cómo estaban los recién casados. Pues yo creo que Manu todavía no desperta. Yo muy bien, muy contenta. Yo estoy súper feliz, ya me estoy relajando por fin. Ahora queda lo peor, entonces. Ahora queda disfrutar y pasarlo bien y ya está. Bueno, yo la he visto bastante entretenida, así con sus fallitos y su... Las cosas del directo. A mí me ha gustado mucho, la verdad, ha sido cercana y no... Yo creo que ha sido bastante amena. Típico, bastante amena, se nos ha pasado súper rápido a nosotros. Espero que al resto de la gente también. Y así de felices, Manu y Lucía se subieron al impresionante coche nupcial para comenzar a convertir estas imágenes en recuerdos de un día maravilloso. Más triste que Manhattan, sin sus torres elevadas, como Venecia, sin agua.
Desde luego que sentido del humor no le falta a esta pareja. Pues bueno, ha llegado el momento de conocer un poquito más a Manu y a Lucía. ¿Cómo son ellos en la intimidad? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se conocen bien el uno al otro? ¿Por qué eligieron el 27 de septiembre como día de su boda? Pues todo ello concentrado lo vemos ahora para exclusiva de todos nosotros. La sesión de fotos comenzó a la salida de la ceremonia. La pareja aprovechó para fotografiarse dentro del precioso coche clásico, vehículo con chofer incluido, con el que José Manuel, amigo de la familia, quiso sorprender a los recién casados. Bueno, el coche era una sorpresa que yo les tenía, ya que tengo amigos que tienen coches clásicos. Y en principio ellos no se lo esperaban ninguno. Pues se han quedado impresionados, sobre todo la novia, cuando hemos ido a buscarla, pues no se lo esperaba y se ha puesto una cara de asombro impresionante. Y sin necesidad de conducir, andando, la pareja cruzó la calle para realizar en el mismo parque una divertida sesión de fotos. Entre pose y pose, risas y muestras de cariño, nos contaron cómo se conocieron. Una historia de amor que comenzó hace 5 años, pero que podría haber empezado mucho antes, ya que aunque no lo sabían, llevaban toda la vida muy cerca el uno del otro. Pues llevamos 5 años, nos conocimos, la verdad es que hemos sido vecinos de toda la vida, pero no nos habíamos visto antes, vamos, vecinos, vivimos al lado. Y casualidades de la vida, que un amigo íntimo mío es de su pueblo, entonces pues, nos presentó a un amigo común. Y bueno, ya empezamos a quedar. Un concierto. Nos fuimos a un concierto y... y ya empezamos a quedar. No, flechazo. No, tardamos un... poquito, 2 semanas o 3, ¿eh? No se resistió mucho. Me engaño rápido. Entre bromas, Lucía nos confesó que fue Manuel que se encargó de conquistarla, pero no solo eso, también fue quien tomó la iniciativa y decidió pedirle matrimonio. Pues estábamos de vacaciones en Tenerife y... justo había sido su cumpleaños y yo ya lo tenía, bueno, habíamos comprado una casa y demás, y a mí me apetecía. El año pasado en vacaciones en Tenerife por regalo de su cumple. Se me puso de rodillas. Y como Dios manda, pues... y me sacó el anillo envuelto. Que dije, a ver si va a ser unos pendientes. Un pin. Un pin. Así es, un 1 de julio Manu decidió declararse y de cumpleaños va la cosa, porque la fecha de la boda no fue elegida al azar, sino que el 27 de septiembre de 2014 era el último día de Manu con 29 años y él quería casarse antes de los 30 y lo hizo, aunque por pocas horas. Mañana es el mío, bueno, hoy a partir de las 12. Qué egocéntrico, has visto, qué fuerte. Dije que me casaba antes de los 30 y lo cumplo esta noche. Apurando hasta el final. Apurando hasta el último minuto. Pues sí, apurando hasta el último minuto, igual que les estaba a punto de suceder a ellos, ya que nada más que termina la sesión de fotos, la pareja tuvo que resguardarse bajo un árbol. La lluvia sorprendió de golpe. Por suerte, José Manuel acudió en su ayuda, no con el coche, sino con un paraguas que salvó a los novios de terminar pasados por agua. ¿Quién no ha pensado alguna vez de eso de yo me casaré antes de los 30? Yo el primero, que lo he pensado, pero yo no lo he cumplido. Sin embargo, Manu y Lucía sí que lo han hecho, lo han cumplido y Manu cumplió años, lo celebró, eso lo veremos a continuación en el banquete. Pero ahora llega el momento cóctel, donde nosotros aprovechamos para hablar con los invitados para conocer un poquito más a la pareja y qué tal se lo estaban pasando. Lo vemos. Eres un ángel maldito. Hasta el jardín del mesonero, el restaurante donde se celebró el banquete, se desplazaron tras la ceremonia los cerca de 200 invitados. Procedentes de Madrid, Barcelona, Salamanca o Cáceres, amigos y familiares de la pareja quisieron estar presentes en este día tan especial. Ya más relajados, disfrutaron del cóctel que les había preparado la pareja, que lamentablemente no pudo celebrarse en el jardín como estaba previsto, pero no importó, el lugar era lo de menos. Aprovechamos para hablar con ellos sobre la pareja y empezamos por quienes mejor les conocen, sus padres. La madre de Lucía fue la primera en darnos sus primeras impresiones. Pues mi hija estaba muy tranquila, ¿eh? Estaba la más tranquila de todos. Luego yo, cuando veníamos en el coche, le he empezado a notar una risita nerviosa y como se ha puesto a llover, nos ha fastidiado un poquito, pero ya la he visto muy guapa. Por su parte, el padre del novio nos contaba que había visto muy bien a su hijo y se lamentaba porque Santa Clara no le había hecho caso en sus peticiones para evitar la lluvia. Pues tranquilo, me ha molestado mucho el tiempo,
Santa Clara no me ha hecho ni caso, pero bueno, bien, bien, muy tranquilo. Y a mi hijo le he visto cómo es él, maduro, auténtico, sincero. Yo le estaba presionando para que se casase, porque él no quería casarse, era yo el que le presionaba. Y bueno, pues nada, me alegré, claro. Me alegré por él y por ella. Sí, sí, yo quería que se casase. Nadie dudó en dedicar unas palabras a los recién casados y, entre otras cosas, nos enteramos de que Manu es el primero del grupo en dar el paso. No te creas, ¿eh? Encantado de venir a una boda porque es el primer amigo del grupo que se casa. Entonces, a ver si crea ejemplo y luego vamos los demás. Van los demás. Lo que Joaquín no sabía es que más adelante se llevaría una sorpresa inesperada. Y mientras el cóctel se iba animando, seguimos preguntando por los novios. Si algo nos quedó claro, es el cariño que despierta la pareja entre todos sus familiares y amigos. Ay, pues Lucía es una persona muy extrovertida, es muy amiga de sus amigas, es muy buena persona. Manuel es muy dulce, es muy entrañable, es una buena persona, no porque sea mi sobrino, pero es una persona muy atenta, muy discreta, muy, sobre todo eso, muy entrañable, muy cariñoso. ¿Lucía? Pues Lucía era súper fan de las Spice Girls. Ay, súper guapa. Bueno, súper nerviosa y tal, pero bien, 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 muy guapa. Y Manu es un cachondo, ha sido un gran fichaje, Lucía. Bueno, yo lo conozco de la semana pasada, es un chico muy majo. Y la verdad es que el chico es un cachopán, es un buenazo, se le ve en la cara. Pues Manu es un chaval muy majo, cuando quiere, y que se le quiere mucho. Se hace querer. Es como una hermana pequeña, de pequeñas con nuestros más y nuestros menos. Ella dice que la llamaba Moco Verde, yo me hago la sueca porque no me acuerdo. Y ahora, bueno, una hermana pequeña. ¿Qué te voy a decir yo? Le vine a hacer, pues es nuestro amigo. Es verdad, además de nuestro amigo. Hemos salido de fiesta, es mi sobrino, mi amigo. Ay, si es que le quiero. Muy pesado, muy peligrosos, pero buena gente. Pues son muy agradables, muy simpáticos, muy cariñosos. Son pues unos amigos de puta madre. Pues pensamos que era una broma, la verdad, porque claro, ¿quién va a aguantar a mi hermana? Ya no sé si la conoces, pero es bastante desagradable. Pero luego conocimos a Manu y eso, que había salido de la cárcel y era bastante simpático, bastante simpático. Así que muy contentos, muy contentos. Y yo creo que durarán por lo menos otro año. ¿No era en serio? Pues nada, ¿cómo es mi hermana? Pues es, yo qué sé, encantadora. Muy buena persona, quiere mucho a su familia, a sus amigos y siempre está preocupada de los demás. Siempre pensando en cómo agradar a todo el mundo y... No sé, tipo de personalidad que siempre piensa más en los demás que en ella misma. Y yo creo que le va a ir muy bien con Manu, que también es encantador y... Por nuestra parte estamos contentísimos y somos casi amigos ya, los tres, o sea que muy bien, estamos muy contentos. Pues Manu es la persona más maravillosa del mundo y para mí mi sobrino mayor, el primero, el fantástico. Y ahora Lucy, que forma parte de nuestra familia igual que Manu. Mientras amigos y familiares nos contaban cómo son Manu y Lucía, ellos, nuestros protagonistas, llegaban al restaurante. Su tía Rosa les tapaba con el paraguas, pero ellos no se lo pensaron dos veces y, desafiando al mal tiempo, posaron así de sonrientes bajo la lluvia. Una vez dentro pudieron charlar más tranquilos con sus invitados. Ahora era su momento de disfrutar con los que más les quieren. La madre de Manu estaba encantada con lo queridos que eran los novios. Lo de los amigos me ha encantado, como los quieren, porque son buenos amigos y se conocen toda la vida. La verdad es que ha sido un momento emocionante. Se refería al momento en el que Raquel y José habían hablado en la ceremonia. Ellos nos describían así ese instante. No, elegir, no, me engañaron entre caña y caña, que saben cómo engañarme, me engañaron para leer. Además me lo pidió así como que no quería la cosa, ¿me puedes hacer un favor? Y no pude decir que no. A mí me han hecho una encerrona en el día del Madrid Atlético y me dijeron, ¿quieres leer? Y digo, pues venga, vale, ¿qué voy a decir en ese momento? Siempre he estado más con Manu porque es mi amigo desde hace más de 20 años, como ya he dicho. Me vuelvo a repetir, ¿eh? Joroda. Entonces nada, y pues para mí es casi todo. Es mi amigo, con él he tenido los mejores viajes, los mejores momentos. Y por último, ¿quién mejor que ellos mismos para describirse?
Manu ya nos había contado que Lucía es la persona que le da felicidad y estabilidad y ella nos hablaba así de su ya marido. Pues Manu es muy divertido y me aporta mucha estabilidad y la verdad mucha felicidad porque siempre, al final, cuando yo tengo mis días tristes, pues siempre intenta animarme. O sea que luego también es muy responsable, muy trabajador, es una persona que sabe estar en unos y en otros y eso la verdad yo lo valoro. El comentario más extendido en la boda fue que los novios iban guapísimos y así era, el estilismo era perfecto, tanto el de Manu como el de Lucía, pero ¿y el de los invitados cómo iban ellos? La exclusiva chequeó un poquito uno a uno el estilismo de los invitados y lo vemos a continuación, a ver qué tal. Lucía deslumbró con un vestido con la espalda descubierta. Ella lo tenía claro desde el principio. Ese era un requisito obligatorio. Mi vestido está buscado por internet. Yo quería un vestido con la espalda al aire porque a mí siempre me han encantado. Es de Oro Novias y miré, como es de Murcia, miré en Madrid donde lo tenían y lo tenían en la tienda de Getafe y para allá que me fui. Nos han prestado las arras, que se las regaló mi madre a mi prima y le dije que se me las prestaba y así era también un poquito de mi madre. Luego una compañera de trabajo me ha regalado las tortillitas que tengo prendidas. Y bueno, los colgantes, esto que llevo aquí también es prestado de mi madre, la liga. Los zapatos son altitos, que a mí me gustan mucho los zapatos altos, sin más cositas, son lisos, que ya el vestido tiene bastante. Y lo que sí tenía claro es que lo quería con los tallos largos. Y al final vi uno por internet que me gustó, no es igual, pero se parece mucho. Y las dalias me pareció una flor así muy bonita, muy fresca. Los pendientes, iba a llevar unos prestados de Laura, pero por si acaso se los perdí. Al final me he comprado unos, así que no tienen un valor especial. Me gustaron como quedaban, yo siempre los llevo así colgando y bien. El colgante me lo regaló mi padre anoche. Al cuello llevaba un colgante con su inicial que su padre le había regalado la noche anterior. Lucía sin duda acertó en su elección, tal y como comentaron todos los invitados. Invitados que también acudieron a la cita como manda el protocolo. Para ellas el color estrella fue el azul, en vestidos y tocados. Color al que se sumaron el rojo, el verde y el negro. Y también para ellos, que eligieron el azul en todas sus tonalidades. Y precisamente este color fue el elegido por Manu para vestir a sus amigos más cercanos. Tres de ellos nos describieron cómo surgió esta idea. Y que llegamos a la sastrería y dijimos, tenemos cita para tres. No, hoy solo viene uno. Y dijimos, nos vamos. Y dice, no, que tenéis que venir vestidos iguales. Y esto fue, pues todos vestidos iguales. Así que lo eligió el novio, llamamos al novio y el novio dijo que no teníamos que venir así, pero hemos venido. Todos los días trabaja de traje, todo el pobrecillo dice que me voy a casa como si fuese a trabajar, que esto en el fondo es como irse a trabajar, o peor. Pues dijo, no, hay que marcar la diferencia, y dijo, en chaqué. Dijo, no me jodo yo solo, todo esto detrás. Y aquí estamos. Yo no quería, pero como aceptaron todos, pase por el aro. Fuera ya. Pues hablando de detalles originales, no os perdáis el sitting, la ubicación de los invitados que hicieron Manu y Lucía. Entre nosotros, así da gusto ver dónde le han colocado a los novios en una boda. Muy, muy original. Día que pasó, sí. En el escenario, Bumburi, o lo que es lo mismo, en la mesa principal, los novios y su familia. Y para los demás, nada de mesa 1, mesa 2 o mesa 3, no. Algunos en la mesa de Rulo y la contrabanda, otros en la de Calamaro y otros en la de Fito y Fitipaldis. Y así, más de 20 grupos daban nombre a las mesas. Manu y Lucía, amantes de la música, eligieron a sus grupos favoritos para distribuir a sus invitados. En cada mesa, un jarrón con una vela en su interior recordaba la decoración de la ceremonia nupcial. Además, había mariposas blancas repartidas por todas partes en las que quien quisiera podía escribir un mensaje personal para los novios. La nota original la ponían los servilleteros con forma de flor, al que los invitados le dieron todo tipo de usos. Con todo el mundo en sus puestos, pasadas las 9:30, los recién casados y sus padres hicieron su entrada triunfal en el salón y brindaron a la salud de todos los invitados. Entre gritos de ¡viva los novios!, ocuparon sus asientos y ahora sí, podía empezar el banquete. My head's underwater.
I'm breathing fire. You're crazy and I'm out of my mind. El menú sorprendió a los paladares más exquisitos. Para empezar, ensalada de jamón de pato con foie y mermelada de frambuesa. A continuación, bacalao glaseado con salsa alioli y como antesala del siguiente plato, un original sorbete de vino tinto que no dejó indiferente a nadie. Para finalizar, solomillo a la parrilla de carbón con salsa Oporto y, como no, el postre, tatín aroma de Sevilla. Durante todo el banquete se sucedieron los aplausos, los viva los novios y los que se besen, a los que los novios respondían sin rechistar. Tras este brindis comenzó el reparto de regalos. Lucía explicó a Daniela y Alicia cómo repartir los tradicionales alfileres. Ellas fueron las encargadas de obsequiar con ellos, mesa por mesa, a todas las mujeres. Además, los novios obsequiaron a sus invitados con puros para ellos, un imán recordatorio para ellas y para todos. Un detalle muy especial, una participación de 1 euro para la lotería de Navidad con la fecha de la boda. Pues mira, un poquito de suerte para todos. Si podemos traer buena suerte para todos los que están aquí, que son los que queremos de verdad, pues oye, bienvenido. ¡Qué gamberra eres! Pero hubo 3 invitadas que tuvieron más regalos que las demás. Lucía quiso tener un detalle con Leticia y Laura, que están embarazadas, y quiso que los nuevos miembros de la familia, que vienen en camino, también tuvieran un regalo. Y por último, Raquel, que fue la afortunada que recibió el ramo. Muy emocionada, agradeció a los novios el detalle. Lo que no sabemos es si su novio, Joaquín, estaba igual de contento. ¡Tíralo! ¡Tíralo para allá! ¡Ahí en la cojera! Bueno, el ramo es que ya tiene muchas ganas de casarse y es que no puede ser para otra persona. Es un amigo muy especial, él también. ¡Viva! ¡Viva! Nos apetecía que fuese para Raquel, la verdad. Y así, entre regalo y regalo, entre emoción y emoción, llegaron las 12 y por lo tanto, el día 28 de septiembre. Este fue el primer aplauso que recibió Manu ya con 30 años. Pero no era lo único que iba a recibir, porque su amigo Álvaro tenía preparado para él un regalo muy especial. Bumburi seguía estando presente. Pues mira, te cuento, yo sé que le gusta mucho Bumburi. Entonces, en la gira de este año de Palo Santo, sé que Ámbar sacó una edición especial. La estuve buscando, pero no había por ningún lado. Al final escribí un correo a Ámbar, a la fábrica, por así decirlo, y me dieron el teléfono de una comercial de Madrid Sur, de la zona de Madrid Sur, vamos. Y conseguí las cervezas y la botella de edición especial la tuve que buscar por otro lado porque ya no había en ningún sitio, no había forma, vale. Así que nada, para eso era el regalo, para que tuviera una cosilla un poquito especial. Y por último, Manu y Lucía recibieron de parte de sus amigos el último de los regalos, un juego de copas con sus iniciales con el que sin duda brindarán por todos los buenos momentos que les esperan. Los recién casados no podían estar más felices con el día que estaban viviendo. Yo estoy encantado, emocionado con toda la gente, súper cariñosa a todos. Y la verdad es que sí, mucho cariño. Yo creo que ha estado muy bien y que la gente en general está contenta. No. De momento está siendo mejor. Ha sido mejor. Sí. Ha sido mejor. Y por ejemplo, la familia. Nuestros padres. Y los amigos cercanos. Nuestros padres. La verdad es que todo el mundo se ha implicado se bastante. Nos gustaba que la gente se implicara y hemos ido pidiendo a cada uno que hiciera una pequeña cosa y la verdad es que da gusto. Y tenían razón, toda la familia se implicó en la celebración para que todo saliera bien y para sorprender a los novios. Sin ir más lejos, los padres de Manu habían preparado un emotivo vídeo que hacía un repaso por la vida de Manu y Lucía desde su más tierna infancia. Estas imágenes emocionaron a todos y dieron paso a uno de los momentos más esperados, el baile. Mejor de lo que esperaban, todo estaba saliendo perfecto. Y eso que todavía nos quedaba muchas cosas por ver y vivir. Por ejemplo, el baile nupcial, el primer baile de Manu y Lucía como marido y mujer. ¿A qué no adivináis qué cantante le puso voz y música a su primer baile? Yo creo que sí, ¿no? Es más que evidente, visto lo visto.
y la banda sonora de su primer vals la puso Bumburi con su Al final. Familiares y amigos disfrutaron atentos del primer baile oficial de la pareja y comprobaron que esta modalidad de baile no se le estaba nada mal. Permite que te invite a la despedida. No importa que no merezca más tu atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. O así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta. Si te dando vueltas. Manu y Lucía compartieron sonrisas y confidencias y tras demostrar sus cualidades como bailarines, invitaron a la pista a sus padres, que accedieron encantados. Permite que te explique que no tengo prisa. No importa que tengas algo mejor que hacer. Así nos podemos pegar toda la vida. Así si me dejas, no te dejaré de querer. Pero no fueron los únicos en lanzarse a bailar, porque el resto de los invitados se repartió entre la pista de baile, la barra libre y un divertido fotomatón donde todos pudieron posar con su mejor perfil y guardar un recuerdo de ese día ataviados con sus mejores galas. Entre tanta diversión, los novios no pudieron evitar pensar en lo que les esperaba, la luna de miel, un viaje de ensueño en el que iban a poder descansar y recuperarse del estrés y los nervios de más de un año de preparativos. Pues para tener playita y un poquito de ver, nos vamos a Bali, 15 días. Entonces vamos a hacer un recorrido, medio viaje visitando la isla y medio viaje un poquito descansando ya. Bueno, la verdad es que no lo teníamos planificado ir a Bali. No, pensábamos ir a Maldivas y a... Lo vimos y... ¿Y por Asia? Lo que vimos nos encantó, nos han hablado muy bien y... Tiene buena pinta. Lucía y Manu consiguieron que todos sus invitados disfrutaran de una jornada inolvidable en la que ni la lluvia ni los contratiempos consiguieron quitarles la sonrisa, ni un solo segundo. Un día que todos recordarán para siempre. Pues ya habéis visto, Lucía y Manu nos demostraron que da igual el tiempo que hagan un día tan importante, da igual que llueva, que relampaguee, que nieve, da igual los contratiempos, siempre y cuando haya amor, como es el caso, y siempre y cuando estén rodeados de sus amigos y sus seres queridos, sus familiares. Pues Manu, felicidades, que no se me olvide, por tu cumpleaños y por tu nueva etapa como marido de Lucía. Lucía, gracias por hacernos sentir de esa manera tan especial, con esa ilusión, este día de 27 de septiembre de 2014, que no olvidaremos jamás, como vuestros invitados, que tampoco lo olvidarán y que han querido pues dedicaros unas palabras pues a vosotros en esta nueva andadura de vuestra vida. Pues así, con las palabras de los vuestros, os decimos adiós. Sed felices, como mínimo, como habéis sido hasta este momento. Os queremos. Chao. Sean muy felices. Yo quiero un sobrino ya, ¿vale? Ya mismo. Aparte de Tiago, porque si no se aburre Tiago, ¿vale? Pero que sea niño. No, niña. Que sean muy felices y que coman perdices. Eso, que sean muy felices. Pues que sean tan felices como lo son ahora mismo, porque ahora están muy bien, están muy, se les ve fenomenal y que les dure mucho tiempo la felicidad que tienen. Pues nada, que sigamos juntos cenando muchas noches, pasando muchas fiestas y nada, que os quiero mucho.
Pues que les vaya todo como les va ahora, que les va muy bien, que siga todo igual. Que sean muy, muy felices y que tengan muchos niños, dos o tres trillizos así. Por lo menos, por lo menos. Para los, que siga siendo todo tal como es ahora, es decir, ahora son felices, lo llevan bien y que sigan siendo así, únicamente. Y que lo viva con nosotros, así de fácil. Pues sí, que sobre todo que lo viva con nosotros. Que traigan una pareja a Tiago pronto. Y que sean felices, yo qué sé. Y es que nos cuenten el deseo, el secreto de la felicidad. Porque como yo estoy sola, pues me lo cuentan y así ya, ya sabes, pues lo aprendo. Que sean como son ellos, ¿sabes? No tengo que dar ningún consejo, o sea, que sean ellos mismos. Pues deseo que nos inviten al viaje de novios, joder, que no van a ir solos, es muy aburrido ir dos solos. O sea, que deseo que pero qué voy a decir, que sean muy felices y coman claro, perdices. Pero yo lo que deseo es ir con ellos al viaje de puta madre, un viaje chulo. Vale, vale. Y que tengan algún nene. Eso, o nena, nena, que si no así les hacemos novietes y esas cosas, claro, ¿verdad? ¿A que sí, Oliver? Y la luz por ahí arriba. Pues que sean felices y que coman perdices. Que sean muy felices y que se traten con respeto y con cariño y que cada uno respete su espacio. Y con eso ya van a ser súper felices. Y es que le quiero, que sea lo más feliz del mundo. Y tengan unos niños preciosos como él. Bueno, como ellos, porque Lucía también, claro. Que sean felices, ¿no? Lo que toca. Y que tengan primos para mi hijo, que es que los suyos naturales son muy mayores. Y así para repartir ya, que macho, ponemos las pilas, porque... Con calma, con calma. No, tampoco tanto, que luego el arroz se pasa. En un par de años o tres. Que estén bien siempre. Una, tendrán sus rachas y sus historias, pero que se quieran mucho y que se ayuden el uno al otro a vivir la vida, poco más. Pues con todos los incidentes, que esta ceremonia pues le refuerce su amor y su vida, que no lo olviden nunca. Que sean felices, que se entiendan perfectamente, que se hablen lo que ellos se han deseado en la misa, no quiero nada más que eso. Que hablen, que se comuniquen, que se quieran y que todo lo malo que venga sea esto que tenemos hoy. Bueno, pues que sean muy felices, que es lo que se suele decir, y que dure muchos años. Yo lo que deseo es que sean tolerantes y dialogantes, porque eso les hará seguir juntos. Rojitas las orejas, rojitas las orejas.